Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo? Estamos transmitiendo, pues, como ustedes verán, desde el chulísimo Olas Altas, es fin de semana, y pues obviamente no se me podía escapar el día sin tener que venir a esta zona que me gusta mucho transitar. Pero bueno, en estos momentos nubes cargadas de agua se encuentran, pues, bañando este paseo de Olas Altas. Como pueden observar, el suelo, pues, ya ahorita se encuentra un poco mojado. Está muy a gusto el día. Hoy estuvo todo el día sofocadito. Estuvo haciendo un poco de calor. Estaba el sol a todo lo que da. Por ahí de las 2, 3 de la tarde se empezó a nublar. Ya por ahí de las 6 de la tarde empiezan a caer las gotitas de lluvia. Y bueno, es como se encuentra en estos momentos Mazatlán, Sinaloa. Y miren nada más, estamos en el glorioso Olas Altas y la gente, pues, ya empezó a sacar sus paraguas, ¿no? Para, pues, no mojar cualquier tipo de cosa eléctrica o para protegerse, pues, de no enfermarse. Hay que recordar que los cambios de clima afectan la salud, entonces hay que tomar sus precauciones. A toda la gente que nos está viendo, ¿qué hubo? Nos está diciendo Venancio López, que gracias por estar siguiendo nuestra transmisión, y por favor hay que compartir esta transmisión en vivo para que la gente que viene a Mazatlán, que vive aquí, pues se esté dando cuenta de cómo se encuentra acá afuerita. Tome sus debidas precauciones, salga con su paragüita para que no se vaya a mojar totalmente. Chinola nos está diciendo, Vanetti, y luego Pablo de la Torre dice saludos. Hola, nos está diciendo Liz Cruz, saludos para ti. Miren, ustedes pueden observar, estoy volteando hacia el mar, esperando a que caiga el atardecer, pero pues bueno, no hubo atardecer el día de hoy. Ya van a ser casi las 8, faltan 15 para las 8, y bueno, no hubo atardecer, pero de todas maneras, pues, estuvo muy bonito el día, muy nubladito. Por ahí de las 3 de la tarde ya se empezó a nublar y estuvo muy rico. Sí estaba un poco sofocado, pero rico. Saludos, en unos días nos vemos por allá, nos está diciendo Junior Antonio. Qué padre, plebes, voy para Mazatlán, ¿a poco está lloviendo? Sí, es un clima muy loco, porque por la mañana nos encontramos muriéndonos de calor, nos encontramos con un sol a todo lo que da, quemándonos la piel. Entonces ya ahorita por la tarde, como el día de ayer, está chispiteando, están cayendo las gotitas, ya están cayendo las primeras gotitas de los días lluviosos que vienen para Mazatlán. Y miren nada más, les estoy llevando las imágenes completamente en vivo, pues, aquí en el Paseo Las Altas. Hola, saludos a mi Mazatlán desde Guadalajara, saludos para Samuel, saludos desde Gómez Palacio, aquí cerquitas, déjate venir para Mazatlán. Saludos desde Torreón, nos dice bello Mazatlán, Fernando Hernández. Claudia, que está viendo esta transmisión, llovió, así que digas tú, está lloviendo muy fuerte, pues no, ¿verdad? Pero pues sí la gente, pues, sí se está cubriendo, pues, de no quedar empapados. No está muy fuerte, pero están cayendo frecuentemente las gotas. Con paraguas, qué simples, así es, miren. Hay gente que ya trae su paragüita, ahí estamos viendo a los niños, a los adultos que traen su paragüita, pues obviamente para no mojarse y no enfermarse, porque como sabemos, cuando llueve y te empapas, suele dar gripa y tos, entonces hay que cuidarnos. Wow, dice hermoso mi Mazatlán, saludos para Miriam Estrada, saludos desde Valle de la Trinidad, a Tito Salazar. Está hermoso, nos está diciendo, precioso. La verdad que está muy a gusto el día. Aquí podemos observar, estamos frente a la fonda de Chalío. Tienen música. El ambiente, pues, está muy nice, muy rico. Vemos allá la gente bailando, disfrutando. De aquel lado, pues, la gente que tiene ganas de echarse un cafecito, ahí tenemos el Univí. Se amerita, claro que se amerita, porque, pues, el clima. Los días lluviosos a mí se me antojan como que panqueques, un panecito con cafecito. Entonces, lo vale, se vale para toda la gente que nos está viendo venirse a esta zona para consumir cualquier tipo de bebida y cualquier tipo de comida que quiera. Ya ni aquí lloverá granizo,
Y muchísimas nos está diciendo Diana Valdés. No entendí mucho. Saludos desde Quintana Roo a mi bello Mazatlán. Saludos para toda la gente que nos está viendo. Hay que compartir esta transmisión para que a la gente que le interesa Mazatlán, pues se dé cuenta de cómo se encuentra en estos momentos y se muera de esa envidia. De esa envidia de estar aquí en el puerto disfrutando, pues, del rico clima que tenemos en estos momentos. Saludos desde México DF. Montegael dice saludos. Beatriz Olga dice hermoso video, gracias. No olvides compartir este video. A mí me afecta, pero el cambio de los precios de la Pacífico en botes. Bueno, en donde tú te encuentras, me imagino, Brian Mireles, me imagino que sí se encuentra un poco cara la cerveza. Bueno, aquí no. Aquí tenemos la promoción de 10 botes por 100 pesos. Entonces, a pegarle a las ballenas y a los botes Pacífico. Aquí siempre hay promociones. Saludos desde Ulpan, California. Hermoso Mazatlán. Saludos a Salinas Frank. A Mar Andrade, que me está diciendo, te amo, Brian. Muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Me imagino que te estás muriendo de envidia porque te encuentras en Culiacán. Pero muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Hermoso Mazatlán. Venimos desde Fresnillo, Zacatecas. Mario Alfaro, fíjate. Unos novios se vinieron a casar, venían de Fresnillo, Zacatecas, y se vinieron a casar aquí a Mazatlán. Hicieron una caravana de pulmonías. Tengo el reportaje, yo fui quien se aventó, pues, la historia, la hermosa historia, junto con mi compañero Manny, el reportero que se encuentra, pues, en las oficinas de Senador en Línea, y a mi compañero Antonio, gracias por haber participado, haberme ayudado, haber hecho este reportaje, una historia muy bonita. Dos hermosos de Zacatecas que vienen a Mazatlán y vienen y se suben a la carroza, a la pulmonía, a la tradicional pulmonía de que son muy tradicionales aquí en Mazatlán, y se dan una vuelta por todo el malecón después de haberse casado, que de hecho la boda fue en la catedral. Muchas gracias por esos saluditos. Hermoso de Mazatlán, nos está diciendo Milagro Durán. Saludos para ella. Salinas Fran dice saludos desde Ulpan, California. Un saludito para allá. Saludos desde Durango a toda la gente de Durango. ¿Cómo se encuentran allá? Si nos pueden mandar un mensajito. ¿Cómo se encuentra Durango? Miren Mazatlán con las nubes cargaditas de agua. Podemos observar. No se ve opaco el piso. Se encuentra, pues, mojado, dando el color grisecito. Saludos, hermoso Mazatlán, te extraño, dice Rosario Fernández. Saludos desde La Paz, Baja California, nos dice Beatriz. Alexis Morales, que está viendo esta transmisión, un saludo para él. Dice, qué rico, saludos a todos, especialmente a los Elizaldes. Un saludo para todos los Elizaldes que están viendo esta transmisión. No olviden, compartan este video para que toda la familia que, pues, tiene ganas de venir a Mazatlán se dé cuenta cómo se encuentra en estos momentos. Saludos desde Gómez Palacios. Miriam Estrada dice saludos desde Guadalajara, qué envidia estar allá. Nos está diciendo Rose Orozco, dice Alex Gam, dice hola, saludos desde Chihuahuacán, dice de Estado de México, un saludo para allá, y saludos desde Orlando, Florida. Sigan mandando sus saludos, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Eric? ¿Qué andas haciendo? ¡Ira! ¡Zacatia! ¿Qué onda, morro? ¿Cómo está el clima? No, pues, mira, yo esperaba un atardecer bien soleado aquí. Dije, voy a ir a Ola, nunca voy por los domingos por lo regular. Oye, porque vienes bien línea, No, es que fui a misa, como buen samaritano me fui a misa, entonces, ¿de qué, saliendo de misa. ¿De qué trató el sermón hoy? De las envidias, ¿eh? Así que hay que estar muy trucha con eso, porque son muy malas, hay que armar al prójimo, la verdad, eso se trató. Amor al prójimo. ¿Y el clima, qué tal? No, pues increíble, Brian, yo te comentaba, Pensaba un atardecer soleado, dije, voy para allá, pero en el camino me agarraron las gotas de lluvia y dije, ah, pues, qué chulada, ¿no? Más padre, más fresco, porque estaba haciendo un calorón. Estaba haciendo un calorón. Es cierto. Yo venía aquí a disfrutar de lo soleado, pero ¿y mi calciado? Acá está. Me voy a regresar a mi casa a hacer quequis con un cafecito. Vamos a ir a la casa de la Katy entonces. Mira, ya lo que nos dejó el atardecer, ya viste, y la verdad que qué hermoso. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Esto no se puede explicar, se tiene que venir a vivirlo. La verdad que sí. Se tienen que venir a vivirlo. Tienen que venirse un fin de semanita, y más que ya vienen las vacaciones, Brian Chavarín, ya las graduaciones, pues ya esta semana acaban prácticamente.
Y se viene el mes de julio, mes de cierre de ciclos escolares. Llega agosto, más calor, más ganas de estar en la playa, más Mazatlán, más mariscos, más cerveza, más todo, Brian Chavarín. Así es, tienes muchísima razón. Vamos a leer los comentarios de toda la gente que nos está viendo. Dice, aquí estamos de noche. Nos dice Roland Antonio, dice, qué padre mi Sinaloa. Arriba Mazatlán. Arriba Mazatlán, Katia, Sinaloa. ¿Te puedes tomar una foto conmigo? A ver, Katia, tómate una foto con él. Aquí tenemos a una influencer de Mazatlán, Sinaloa, Katia Vlogs, haciendo... Dale. Oye, ¿cómo le haces para salir en la fotografía? Ocupamos dos celulares, está muy grande. Mira, la gente disfrutando de la playa, no importa que esté lloviendo, la gente vale, está... A las personas les vale, pero pues está bien, ¿no? Está bien porque, la verdad, fíjate que por eso traía el short playero. Dije, me voy a meter un ratito y me voy a echar un chapuzón porque te digo, estaba haciendo un calorón. Sí, tenías ganas de meterte a la playa. Tenías ganas de meterme, hija, me quito la camisa, fíjate, los tenis y fierro. Yo te hubiera seguido la cura. Yo también vengo en modo short, aquí está enseñando la piernita y todo. Yo también vengo en modo short para se me antojaba meterme a la playa, pero se encuentra la marea muy alta, entonces sí siento como, cuando llueve como que siento que no me da confianza el mar. Entonces hay que tenerle mucho respeto sí, al mar. Sí, la verdad que sí. A la gente que nos está viendo, si viene a Mazatlán hay que tener mucho respeto al mar, ¿sabes? Es la verdad lo que dice el Brian Chavarín, no lo tomen a loco, ya sé que a veces tiene unas curas muy pesadas, pero lo que está diciendo él ahorita en temporada de lluvias... Y en todas las temporadas, hay que tenerle mucho, mucho respeto al mar. La verdad que sí. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Bueno, este fue el atardecer que tuvimos el día de hoy. Vean, bonito, todo pintadito. Ahí estamos viendo las nubes que estuvieron tapando, pues, el día de hoy. Todo el solecito, gracias a Dios. Nos hicieron un parote porque, la verdad, no sé qué hubiéramos hecho con el sol a todo lo que da. El aire acondicionado full. Para al poder soportar las altas temperaturas. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Esto es Sinaloa en Línea. Para que la gente se deje venir a olas. Exactamente, hay que compartir este video para que la gente se dé cuenta y esté viendo cómo se encuentran las temperaturas ahorita en Mazatlán, porque es temporada vacacional. Saludame, para que se agarren. Katia. Saludos para Katia. Katia, a ver, vamos, a ver. Salúdame a Katia, dice Victoria Cabrera. Mándale un saludo a Victoria Cabrera. Victoria Cabrera, te mando muchos besos, muchos saludos, muchos abrazos. Todo, estoy muy feliz porque bebé Brian B. diciendo que este hermoso atardecer, clima y qué más, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, así es. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Fue una transmisión muy cortita de clima, nada más para todos ustedes. Y bueno, estamos en tiempo real, no se olviden.